No importa que tu Navidad sea azul y blanco. No importa que tu Navidad sea azul y amarillo. Lo que importa es que estemos unidos. El equipo de Ciber TV y desde la barra para afición te deseamos... ¡Feliz Navidad! Bienvenidos a esto que es desde la barra para aficionados por Ciber TV. Vestido de negro, les doy la bienvenida. Triste, porque hay un título que Tigres perdió y que está manchado, manchado por otra institución. Mis compañeros, me acompañan Mario, Rodro e Hincha, que les vamos a dar lata durante una hora y cachito para que ustedes disfruten de esto que es el fútbol, que hasta ahorita no he disfrutado yo. Rodro. ¿Cómo están, gente? Buenas noches, gracias por sintonizarnos en desde la barra para la afición, aquí en desde las plataformas de Ciber TV. Muy contento por estar de nueva cuenta con ustedes. Hay tema que tratar, aunque ya no hay fútbol, porque el día de ayer se terminó, el lunes se terminó el fútbol a nivel nacional. Ya la Liga Femenil prácticamente fue lo último que nos quedaba. Ahora esperar hasta el día 7 de enero, pero... hay fútbol de estufa, está el tema calientito de lo que ocurrió en la gran final del fútbol femenil, que aquí, señores, hay río de lágrimas del señor Chuy Martínez. Ya me estoy ahogando yo con las lágrimas, ya tengo yo mi salvavidas, estoy ya prácticamente en la orilla porque me estoy ahogando. Pero vamos a platicar de eso y mucho más. También ya hay refuerzos de Tigres, hay movimientos. Katy Martínez se va de Tigres. María Sánchez también sale de la... Hay refuerzos para el América, porque realmente es un refuerzo para el América, no es el que se vaya Katy Martínez, pero ahorita le damos con... Correcto. Todo con eso. Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Hay refuerzos, hay campeonas del fútbol femenil, las Rayadas. Pocos creíamos, la verdad, nos da una sorpresa, provocan tristeza en cierta gente, enojo, están enojados aquí en el programa. Se sintió ese ambiente tenso cuando llegué, exactamente. Hoy no me dieron un abrazo cuando me saludaron, normalmente me saludan de abrazo. Pues hay muchas sorpresas hoy en la transmisión, espero que estén aquí con nosotros hasta el final y participen, empiecen a compartir. Saludo con gusto a mi compadre Yona. No, sigue un ratito más porque luego nos reclaman, ahorita habla Yona. ¿Qué más, Mario? Porque no queremos que callamos a Mario. No, participen el jersey más feo. Dale, porque luego no quiero que nos critiquen. Es todo. A mí me hieren. Ahora sí, por favor, mi compadre Yona. Un saludo, Yona. Muchas gracias. Mira, yo sí estoy contento. Estoy por una parte molesto y por otra parte contento. ¿Contento por qué? Porque nos están acompañando una vez más aquí en esta transmisión. Te pido que compartas la transmisión, etiquetes a quien quieras que la vea y sobre todo porque va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, sí. Y te va a gustar mucho. Entonces, no pueden separarse de la transmisión. Quédense con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Y pues sí, como dice Chuy, un campeonato manchado. La verdad es que no sé qué festejan. La verdad, a mí me daría vergüenza festejar un campeonato en la mesa. Ganó en la mesa. Hay que estar contentos porque el proyecto va creciendo. Ya empieza a haber presupuesto. Vamos a tener una dinámica bastante interesante, bastante divertida para que nos acompañen próximamente en la mesa. Pero ya les platicaremos un poquito más adelante. Pero tenemos una dinámica que ahorita vamos a entrar de lleno con... No se despeguen porque les va a gustar y tiene que ver, obviamente, con la gente que nos está viendo. Tiene sed. Ya marcamos como... Oye, le vamos a hacer como Jorge Campos Producción. Ya habló dos veces Mario. Que la gente esté contenta. Dos intervenciones. Ya tuvo check. Ya, órale. Dos intervenciones. Dos. Una, dos. Vamos bien. Lo que pasa es que luego no sé qué decir. Es lo que ellos no saben. Oigan. La dinámica va a ser divertida, nos vamos a pasar un buen rato con ella. Vamos a pasar una serie de playeras de la historia del fútbol mexicano. Playeras esperpénticas, playeras feas. De todos los equipos. De todo tipo, de todos colores y sabores. Pero ¿cuál va a ser la dinámica para que ustedes participen? De las playeras que nosotros vamos a poner en pantalla, si ustedes tienen una de esas playeras, póngansela. Con orgullo. De cualquier equipo. De cualquier equipo. Póngansela con orgullo, tome fotografía y súbanla a la caja de comentarios. Y la fotografía con más likes que tenga nos va a acompañar
el próximo 5 de enero nos acompañará en la mesa. Todavía no sabemos dónde, a lo mejor aquí en el estudio o a lo mejor en una ubicación por definir, pero ya próximamente les tendremos todos los... Pero detalles. Solamente van a participar ellos. Sí. ¿Por qué trajeron esas playeras ustedes? ¿Ya están concursando desde ahorita? No, pero la semana pasada... No, nomás tres preguntas. Sí, estas son de gala. Ah, no, dije. Estas son de gala. Estas ya están concursando. Y se trajeron esas. Pero, ¿yo qué onda? Lo importante... Ya están concursando ustedes. La idea es que sea un aficionado tigre y un aficionado rayado. Es correcto. Es correcto. Uno de cada uno. Y desde ya pueden ir mandando... Bueno, no. Vamos a subir las fotos. No se basen en lo que tenemos aquí los compañeros rayados con esas playeras esperpénticas, como dijo Rodro. Suban las de ustedes. Pero ellos ya están, no ellos van es a ir como Chuy, quiera. No fuera de programa. Y subirla como foto, ¿eh? Chuy, fuera de cámara, venga, nos pidió una fotografía. Porque quería estar a un lado de lo una que playera, pasa es que me llega la Navidad. Oigan, y quería tomar fotos con Reno y con Santa Claus. Se quedaba mi niña que me saludó. Fue ganado el muchacho. Para hacer un poquito más dinámico. A lo mejor nosotros vamos a poner dos o tres playeras en la imagen, pero si ustedes tienen otra playera que consideran que está fea y que puede ganar porque la playera, la fotografía con más likes es la que se va a llevar la invitación. Ahí tenemos a Cuadro, participante 1 y 2. 1 y 2. No, a Cuadro, mira. Vámonos con lo primero. Vámonos. Vamos a hablar del nuevo jersey de Rayados. Hablando de jerseys feos, de porque han sacado feas. Muy bonitos, platicábamos que el jersey del Mundial de Clubes, obviamente el anterior, para mí había sido no para comprarlo, no lo compraría nunca, ni me lo portaría ni que me lo regalaran, pero muy bonito, muy bonito. No, la verdad es que lo acaban de presentar. Nosotros pensábamos, lo presentamos la semana pasada y creíamos que era un prototipo, pero al final ya lo hicieron oficial, como lo ve ahorita en pantalla. El Monterétaro. Y la verdad es que nos deja pero anonadados porque todavía teníamos esperanza de que fuera un fake. Y cuando lo presentan, ¡oh, válgame Dios mío! ¡Qué horrible uniforme! Acaba de presentar Rayados. La verdad... No sé qué opina la afición. En las redes, el ruso Samogilni lo dijo en tono de broma, dijo, pensé que era la nueva playera del Querétaro. O sea, la gente sí se estaba yendo con la finta al principio. Mira, Puma sacó una versión, o sacó una edición de playeras de varios equipos, no nada más Monterrey, también Chivas va en el paquete, con este nuevo estilo, con este nuevo corte que quieren ponerle el nombre de la ciudad ahí en el pecho. La playera en sí... No está mala la idea. Como Tigres. El problema es la combinación de colores. No, y el que trae en el pecho como Tigres. O sea, debes de cuidar mucho. Es como si Tigres saca una playera que no lo ha sacado a rayas, azules y amarilla. Y es algo que no le gusta a la afición, que tengamos cierta relación. Fíjate, Monterrey últimamente se ha casado con los colores azul y negro. ¿Los Rayados del Querétaro? Sí. Porque han adoptado sus colores. Pensé que eran las dos. Yo también, carnal. Es a lo que voy. Y deja tú, una es Pirma y la otra es Puma. Yo pensé que era de la misma, que la misma casa que hace las playeras, nada más había hecho el diseño, ¿no? Pero las rayas están más delgaditas, no se parece. No, tienes razón. O sea, bien cegado, ¿no? Cierto. No me he dado cuenta de eso. No, pero... Monterrey quizás empezó con esta idea de empezar a utilizar el negro y el azul, y no es la primera playera que usa esta combinación de colores. Ya anteriormente ya tenían con otro acomodo de los colores y de las rayas, pero no es... me recuerda cuando los equipos a fuerza te quieren meter un diseño. A la de Aguadito te quieren meter el diseño. Pero mira, es que no es nuevo, ya lo habían usado. Fíjate, cuando estaba Eusebio, todo un jugadorazo en aquella época, ya portaban algo parecido, fíjate. Desde ¿no? el 75. Yo la vi, yo vi esa foto, pero no ubiqué y le dije, pusieron ahí un meme, ¿no? Era Eusebio, ¿no? Esos sí están horribles. Esa que... La de la izquierda es la que usó el jefe Boy, ¿no? No, la de la izquierda fue en el 2001. Floro, donde ¿no es de la época, Floro, seguro? Donde sí. estaba Alejandro Correa, donde estaba Denigris, Arango. Okay. Bueno, es que traía una parecida cuando estaba el jefe. Ese es del 2010, 2012, por ahí.
Ah, desde la época de Carreño, que luego también jugó en Tigres, nos lo aventaron. Pero ¿quién? Bueno, Carreño. Carreño. Jugó 2 o 3 juegos en Tigres. Este, y luego ya viene esta nueva que está la moda esa, platicábamos, y la moda, ahora también digo que no viene el caso, pero la de la lucha libre, con esta, la marca Charlie. Sí. Que están metiendo la lucha libre como... Fíjate. Los diseñadores de playeras a veces entran en una rachita donde a huevo te quieren meter un color o quieren cambiar un poquito la identidad. Porque recordemos cuando Monterrey y Tigres tuvieron esa idea de poner colores saliéndose un poquito de la norma. Uh-huh. Cuando Monterrey te encasquetó la playera naranja, te puso morada, la lila. La Tigres te puso una roja, la te verde. Puso la verde, la de salud. La salsa. Saludos al Rorro, Rogelio Rodríguez, que usaba con. No, pero fíjate que es una tendencia que al principio se decía porque en Europa usan un tercer uniforme de gala. Entonces, Rayados y Tigres comienzan a sacar esta tendencia de sacar el tercer uniforme, aunque no lo utilizan. El chiste es sacar algo diferente a los colores de siempre y nada más para hacer un poquito más de marketing. Y como todo, habrá gente que no le gusta, habrá gente que sí, y esa gente que sí es la que va y compra, te deja un ingreso y ¿es sigue correcto? Haciendo ese tipo de... No sé por qué compramos terceros uniformes y no los utilizan. Ah, pues, tercer uniforme. Para que vean que tenemos que le variamos aquí. ¿Qué más? Vámonos con las playeras más horribles del fútbol mexicano. Tú ya pensaste en una. Porque hay algo pendiente. Suba una foto a esta transmisión, si es posible, pero o díganos, coméntala, ¿cuál es la playera que tú consideras más fea del fútbol mexicano? Aquí la producción nos preparó algunas que recolectamos entre todo el equipo, pero si tú crees que se nos está olvidando una, coméntala. Y compartan. Un momento más, vamos a darle respuesta a nuestros compañeros de Desde la Barra, Rafa y Linda. Algo pendiente que traemos con ellos. No se nos despeguen. Sigan comportando para que ahora, aparte de que yo lloré, no lloren otros. Va a seguir llorando todo. Está enojado. ¿Cómo no? Tengo 3 días aguantándolo con su lloradera. Venga, la primera playera. ¡Qué bárbaros! Color, 2 verdes. O sea, no con un tono. La de la derecha parece un cultivo de bacterias en un recipiente. Pero esa es la más reciente, ¿no? Esa es la más reciente, ¿verdad? Sí, no, esta va a salir esta temporada. La naranja, ¿es homenaje a Chispirito, es de verdad o no? ¿Sí? Yo pensé que... Ay, qué padre que fuimos con los que le entrenamos contra Tigres. Tigres. No sé si ganó la América. No, oye, América. Con eso, con nomás de verle la playera, mejor perdemos. Pero está, mira, todavía la verde, bueno, vamos a ver. Pero la que está a la derecha, que es de la marca de telefonía, que no voy a decir el nombre porque no nos pagan, está totalmente horrible. Es la que te digo, que parece cultivo de bacterias. Parece papel picado, ¿no? Yo no puedo creer que a estas alturas, digo, en pleno 2021, saquen este tipo de diseños. Ahorita Chuy hizo un comentario. Ya valió gorro. Ya cada vez que lo señalo se asusta. La marca Charlie empezó a... Es una de las marcas que tiene mucha innovación al momento de sacar playeras. Sacaron una línea de luchadores con equipos como Xolos, como Santos. Xolos, Querétaro, Santos, y me falta uno. Y recuerden, si ustedes quieren tener éxito con los diseños de las playeras, contraten a la gente que está enfocada con Xolos. Sacan playeras muy bonitas y muy, muy innovadoras. Recordarán las playeras edición Star Wars que sacaron. No, ¿y cómo la presentaron? Le metieron lana porque... Andarse vistiendo de Stormtrooper, que yo soy de la generación de Star Wars, andarse vistiendo de Stormtrooper no es cualquier cosa. Tienes que invertir. Y presentaron. Y esa lo usaron contra Rayados, ¿no? ¿Mande? Eso fue contra Rayados. Y luego ves el diseño, es innovador, es la línea y luego la cara del personaje, pero tuvo un diseño bastante innovador y ningún equipo se había atrevido a hacer ese tipo de marca. Sí, sí, es correcto. O sea, y estuvo, a mí me gustó mucho. Sí, y luego, sí, la verdad es que sí fue muy, muy original. Y luego, ¿ves la innovación que tiene? Porque hay otro club que es ficticio, que lo maneja Charlie y tuvo mucho marketing, Club de Cuervos. Okay, los diseños de Club de Cuervos son muy bonitos y no era de un equipo real. Y te costaba como si fuera el equipo real. Y le metieron real. Marketing, le metieron billete y los jerseys se vendían como pan. Ahí andabas en la calle, ¡ah! ¡Cuervos! ¡Ah! Y te detenía la gente. No. Vámonos no, con no, el no, campeón no, actual de la Liga de Expansión, Atlante. Orgulloso porque no pudo subir, pero bueno.
Ahí está. No, hombre. Estos son el tipo de cosas que yo no entiendo. Teniendo un uniforme tan bonito. El azul es con muy unos bonito. Colores tan bonitos que tiene el Atlante. Sacan esto. Este parece posible. Parece una tabla de picar. Sí, es para dormir, ¿no? Es para dormir. Oye, lo impresionante para mí es que es marca Kappa. Esa que trae el número 15. Y el otro, bueno, Garcís, es que toda la vida ha sido Garcís. ¿Quién? El número 15 de ese estilo, ¿quién usó? Espérame, espérame. Tres intervenciones. Gabriel Rey. Giancarlo Maldonado. Ya habló otra vez, ¿eh? Ya le marqué tres. Lleva tres a la producción, me da tres. Ese era Mario, para que. Aquí estoy marcando yo. Hoy rompo récord, ya llevo tres minutos. Tenemos nuestro Jorge Campos. Venga. Ahí va. Vamos con el campeón. Sí. El campeón. Oye, si Mario tiene 30 o más intervenciones, le hacemos una comisión. Oye, le dejamos el programa. Y eso está muy al estilo de Rayados. Ese morado. Mira, no me desagrada tanto porque es tercer uniforme, supongo yo, ¿verdad? Pero, sí, era tercer uniforme. Sí, no me desagrada tanto. Pero sí, la modificación del de la derecha sí está muy, muy feita, la verdad. Pero pues es el Atlas, ¿verdad? Si muy apenas venden la roja con negro, imagínate. Sí, pero es que, bueno, ahí entiendes porque son los diseños que sacaban antes. Ahí viene era un postre, mira nada más. Julio César Yegros, ¿verdad? Era Julio César Yegros. Ajá, no es la Tigresa del Oriente esa. ¡No, hombre! Otra, cuatro, vámonos. Aquí. Parece una pijama. Sí. Esa fue la que sacaron cuando recién salió el equipo Jaguar. Parece una pijama que compraste en el Nuevo Mundo en promoción de 2x1. Yo pensé que era que se las había heredado Lin May, ya ves que es medio minimalista. Y no bueno, dudes que se pongan de moda otra vez. ¿Y el de morado no es el ídolo de los Rayados que se...? No, es de Jackson Martínez. Es que yo lo extraño. No tiene cara Jackson Martínez, ¿verdad que no? Ahí dijo producción. No, yo no lo veo. Extraño. Pero es este... Jackson Martínez, ¿no? No, es Avilés Hurtado. ¿Quién? Es Avilés Hurtado. Es Avilés Hurtado. Era papá. ¿A poco no lo extraño? Era papá. O sea, no, Dios. No, sí. Vamos a ver, vamos. Vamos con Chivas. ¿Más dónde estás, Avilés? Esa la tengo yo, la verde, la verdad. Sí la tengo guardada. Sube tu foto para que participes. Sí, pues como ustedes están participando desde allá, no se me hace tan fea la de azul con rojo. La verdad, la amarillo fosforescente era la marca RBK. Yo la compré porque creo que jugamos en un equipo con esa playera. ¿Vale? Sí. Si no me... Si no me falla... Y lo empatamos allá 4-4 en el... Si no me falla... La que es color clarita fue de las últimas, de los últimos diseños que aprobó Jorge Vergara. Antes de que se empezara a sentir mal. Sí, pues sí, le gustaban unos playeras bien feas. Con todo respeto. Vámonos con la de un equipo que trascendió totalmente el fútbol mexicano, Colibrís. Hijos. Mira nomás lo de por eso no siguieron, mira. No, por eso se callan, no puede ser. Parece bolsa de basura del supermercado. Y Dios quiera. Bolsas de las bolsas que te dan para el mandado. Dios quiere y no me vayan a criticar, pero ese jugo como que sale a ver las playeras así. Está bien feo el logotipo y luego le ponen ahí. Un club que duró como 6 meses y luego fue víctima del fútbol mexicano. Sí, como tú. Cuando empezaron a hacer cambios de franquicias. El pacto de caballeros, que no es de caballeros. Sin ganar en el campo. Que ascendió Colibrís, jugó 6 meses y luego se lo mandaron a Veracruz, desaparecieron a Jaguares, hicieron un relajado. La siguiente, el equipo León. No está tan mal. Luego, los jugadores son malitos, pero la playera no está tan mal. Lo que sí es que de pronto León empezó a tapizar su playera de... Ah, perdón, otra vez. Ya le puse otra palomita a Mario. Empezó a tapizar su playera León de patrocinador. ¿Sabes lo que parece? Dime. Estaban haciendo la playera, se les acabó la tela y empezaron a mezclar telas. Déjame, te pongo una de rayón y todo. ¿No? Dos thrillers. Vamos con una playera de la selecta, de la selección. La selecta es de Honduras. Bueno, fíjate, es el... Ay, Diosito Santo, una disculpa para sus ojos. La de la M fue mundialista. La M... que está a la derecha fue mundialista. ¿Las esa dos? Playera. Ah, bueno, pero yo estoy diciendo que cómo fueron capaces con esa M. Con la M, ajá. Salió el diseño. No te pongas nervioso, bebé, aquí estoy cerca de ti nada más. Oye, salió el diseño
Cuando la selección mexicana tuvo varios partidos aquí en Monterrey. Tanto en el para vendernos a nosotros, como el, seguramente. Como el tecnológico. Sí. La M fue más o menos enfocada Monterrey 400. En la época de Monterrey 400 me está... Sí. De pronto me lleno de sabiduría y digo las cosas así. La otra fue el fracaso de Enrique Mesa cuando estaba Víctor Rodríguez. Sí. Toda la base de Toluca esa. Ya la apunté. Otra vez. Pónganse el tiro, la vamos con la playera. Mario. Otra playera de los rayos del Necaxa. ¡Qué rayo! ¡Ay, Dios oye, mío! La de la izquierda parece esas de las que te venden en el mercadito. Para tu equipo de fútbol 7. Dale todo Arteaga y eso las encuentras. Oh, sí, parecen de las piratitas, 25, 30 pesos, la verdad. Que parecían sudaderas, ¿no? Que no te cubrían nada de frío, pero qué bárbaros. Oye, esa otra no me acuerdo de esa otra de... Vámonos. A ver, la del Puebla. Vámonos con la del Puebla. Ay, sí. Fíjate que la segunda, si me gusta... Las dos del medio no se ven mal. No están tan mal. No, a mí no me desagrada más que la La de la última, izquierda, la de la izquierda parece equipo de carrera. No, de Team Racing. No, esa parece que es presidente y ya la acaban de dar la banda. De esa marca de carros, ¿no? El presidente también de esa marca de carros. Y la de la derecha parece como si fuera Monarcas Morelos, cosa así. Se ve feita, esa sí está. Ay, ¿dónde están las playeras? ¿Cuál otra sigue? Vámonos con la playera de Pumas, otro que... No, pues, no. La de la derecha, tal vez. No entiendo por qué, o sea... ¿Por qué le pusieron los huesitos? Eso es de peligro. Porque ya están muertos. Desde no se van a levantar, ni cochuchos. Honestamente, sí. O sea, el escudo de Pumas es bastante original. La verdad es que me parece una creación bastante, o sea, bastante llamativa el hecho de que tiene la U ahí en la nariz del y sacaron otro diseño para echarla para en estos días, ayer o antier, que sacaron una que era con un color mostaza espantoso de Pumas. Me acabo de dar cuenta que es una U después de años. Es una U, carnal, es una U. ¿No sabías? No sabía. Estas no están tan feitas, pero vamos a ver las de los rayados. Vamos, ay. Ay, papá. No, la de la izquierda está pasable. No me gusta. Bueno, sí, no me gusta. Las dos del medio. La primera parece monja. La segunda parece magitel. Y la color lila es así. La tercera se me la pongo yo para ser Barney. Pero felicito por la inclusión a los rayados. Haz screen, bato, a los que tienen mis compadres y ponlas ahí también. Tenemos seis playeras de rayados horribles aquí. Nada más que no están switchados, faltan dos. Ahí está. Discúlpame, ya quisieras mi playera con cagadas de paloma. No, un beso, madre. A ver si sube el rating con eso. Vámonos con el equipo de Bucetich, el equipo del Cheto Leaño, el Tecos, ya extinto, por cierto. Croacia. No, Tecos sí sacaba playeras. No, estas dos no, son pocas para las que sacaba Tecos fea. Es que cada temporada. Sí, cada temporada era horrible las playeras. La existencia desde el tecolote que está horrible y los colores que manejaron siempre. Y esa fue, la de la derecha fue en base a Croacia. ¿No? Sí, a Croacia. O sí. República Checa, ¿no? Croacia. Que lo sacó despuesito del Mundial. Ellos también. Ya ves que jugaban como Croacia. Ajá. Sí. Espérame, otra. No, a mí no se me va la onda. La de los Tigres, tírenle con todo. Verde, tiene que ser verde y blanca. Bueno, más. El durito. El durito, sí. Del lado derecho. Y luego la del medio, que es la del salsa búfalo. Sí. Y luego la otra. No, mira, la izquierda es muy sin embargo. Pero fíjate que esas tres, yo tenía una colección que ya no está tan. Pero de 420 playas de Tigres. Pero ni la verde ni la roja. Y el durito no lo quise comprar. No me gustó esa nunca. Esa camisa acá del lado izquierdo es la de la. Tragedias, ¿no? De Tigres. Esa playera es Adidas. Esa playera me la gané. Estaba Cubero, ¿no? Sí. En ese equipo. No estaba el Guille Marino, no estaba tu compadre, sí, el sí, técnico, sí, todos sí, ellos. Sí. Y esa playera yo me la gané. ¿No? Sí. Vámonos con el equipo del Pirata Fuente. Veracruz. Parecen de portero. Nada más la de la izquierda, porque la de la derecha sí jugaron con ese tono. No de se me cuando. Asentan. Lo que pasa es que se salen de lo tradicional de ahí de los Veracruz. Sí. Pero no se me hacen. Lo que yo diría es que está ese equipo. Ya ni siquiera es de primera, con todo respeto. Estoy muy joven para distinguir lo que dice abajo, ¿qué? ¿Gigante? No sé, esa la verdad. Astra y todo. ¡Ay! ¿Qué edad tiene Chuy? Ahí va. Y nos vamos con una nueva playera. Una nueva playera que ayer nos acaban de decir que sacaron
las chivísimas. Ya ves que ese equipo se refuerza cada... ¡Ay, Dios mío! Es el mismo estilo de la playera de Rayados. La misma idea, obviamente, la misma idea enfocado a la afición de Chivas con su Guadalajara aquí en el pecho. Pero esto no va a ser nuevo, ¿eh? Más equipos van a estar sacando ese tipo de... Ya entendí de diseño. ¿Por qué le vendimos a Chivas el pollo griseño? Pa que sea modelo, porque no juega nada el vato, pero fíjate, ¿cómo las modela? Bonito, qué bárbaro. Pero fíjate cómo son los diseñadores últimamente. Sacan un modelo y simplemente le cambian los colores, pero la acomodan lo mismo. ¿Recuerdan cuando Adidas hizo que apenas todas las playeras allá de los equipos de Adidas eran exactamente lo mismo, nada más cambiando el color? Es la queja que siempre tenemos la afición de Tigres, ¿verdad, Yona? Sí, porque Adidas tiende mucho a hacer eso. ¿Cuántos lleva, Chuy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, vamos. Vámonos con las playeras de Tigres y de Rayados inmediatamente y... No sé si haya gente que hasta ya están escuchando, ya están eligiendo la playera más fea, preparen su foto. Recuerden que para poder participar en la promoción o en la dinámica que tenemos, suban su fotografía con su playera a la página, a la caja de comentarios, y la fotografía con mayor número de likes va a ser el ganador para poderse ir con nosotros a una transmisión en vivo. Bueno, y ya comentando ahí sobre las playeras que estamos presentando, yo como Rayado, la verdad, yo estoy en contra de que se usen colores que no van con la identidad y colores de la institución. Para mí es el azul y blanco y no hay nada más, ni la morada, ni la mentada magitel. Yo eso lo desapruebo totalmente, como ahorita la que están sacando aquí Vicente Decreto. Me gustan los colores, sí, pero no son parte de la identidad. ¿Te gustan las que estás de acuerdo con ese tipo de playera? ¿Vale, identidad? Explico, o sea, me gustan los colores, pero no hay identidad. Para mí es el azul y blanco. A mí sí me gusta que se salgan un poquito de la norma, que rompan un poquito el molde, pero también hay muchos diseñadores, mucha gente externa que hacen muy bonitas playeras. Le meten mucho coco, le meten mucha imaginación y son muchísimo mejores que las playeras oficiales. Pues sí, que se vayan a trabajar. Y una playera oficial, ¿estás de acuerdo? Se van a trabajar contigo. Que te cuesta, por decir, Monterrey, 1,500 pesos la de aficionado y 2,000 garras la de eso jugador. Eso me parece bien. Para que te saquen modelos feos, para que no se quiebren tantito la cabeza sacando un diseño y como quiera se venden. Las playeras. Ahora, yo estoy de acuerdo con Mario y cuenta para una participación de él. Ahorita, no sé, producción, ¿qué dicen ustedes? La última duró más de 40 segundos, lo tomamos como una o como dos participaciones. Ya tiene casi la mitad de sus participaciones. Bueno, yo pienso igual que Mario, creo que debe de ser más institucional. Si está bueno, si está padre, que hagan un diseño diferente, pero yo creo que tiene que ser más espaciado, ¿eh? La verdad, si me dices, este es el tercer uniforme que va a manejar Tigres o Rayados, que te dure 2 años, digo, la verdad es que, o sea, pero bueno, por cuestiones de dinero y marketing lo hacen, pero pienso igual que tiene que tener cierto apego a la institución. ¿Cuáles son los colores de Tigres? Azul y amarillo, y el tercero es blanco y negro, pero la tercera playera puede ser blanca o negro, dale. Pero hasta ahí. Verde. Verdad, mira, para empezar, Rayados, ¿qué identidad tiene? Su mascota es un perro. Hace tiempo era un guerrero, un niño, un osito, por favor. ¿Qué identidad? ¿De qué identidad? Era un vándalo todo pintado. Azul y blanco es mi bandera. No entiendo. Esa es la identidad. El color azul y blanco. Sí, carnal, pero pues han estado cambiando y cambiando y cambiando la identidad de los Rayados. Ahora te quejas por un uniforme que ni siquiera van a utilizar. Vamos a ver el de Tigres. Vamos a ver el de Tigres. Otra vez. Andamos on fire, Mario. Andamos prenditos ahorita. Ay, Dios mío, me da mucha pena. A mí, honestamente, de estos, el verde me parece fascinante. Algo diferente. Chuy, algo diferente a lo que... Botella de salsa búfalo, hombre. No, o sea, no tengo gesticulación que hacer, ¿verdad? Ya no estás obligado a comprar estos uniformes. Si lo utilizan o no lo utilizan, eso es muy aparte. Esto es el tercer uniforme. No, ni siquiera, es más, es de gala, nada más para alguno que otro jueguito en el torneo, ya. El hecho de que lo utilicen o no lo utilicen no tiene que ser factor para que tú lo compres o no lo compres. Pero ya está dentro de tu historia, ya está, porque a final de cuentas está registrado ante la Federación para Juegos Oficiales. Ya es utilería oficial del equipo ante la liga. Sí. Entonces entra dentro de tu nómina. Bueno, ¿para qué quieres que saquen otro uniforme amarillo? Ya tienen el primer uniforme amarillo.
el segundo uniforme azul, quieres que saquen otro amarillo, tiene marketing. Que ser algo diferente. Oye, es el marketing que utilizan porque siempre las fechas son las mismas. En junio, julio, dan los uniformes del inicio de temporada, que es de agosto a diciembre. Ahí sacan el uniforme nuevo, reestructuran todos los uniformes. Y en diciembre siempre sacan el uniforme de gala, ¿para qué? Para sacar billetes. Ah, bueno, eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, perdóname, Chico. No, dale, porque luego me critican. Después, Tigres acaba de sacar un segundo uniforme, que no es habitual, no, el uno azul, azulito, que no es el azul. No, pero el último fue negro. Sacaron el negro las tres rayas. Sí, el negro, espérate, ese es el de gala, pero el segundo uniforme. Y acababan de sacar este torneo. Acababan de sacar este. El de visitante no tiene los colores representativos del club, y de ese no han dicho nada. Ese no lo conozco. El celeste. Sí, el celeste, sí. Ese es el segundo uniforme de Tigres. ¿Y lo ha utilizado? ¿Como camuflaje? Sí. No, el celeste es celeste. A mí me gustó. A mí me gustó mucho ese. Y no son los colores representativos del club. No. Ahí yo estaría molesto. Es a lo que voy. No se molesten ustedes. No, es a lo que voy, hincha. Está bien que se salgan del molde en ciertas ocasiones, pero siempre respetando la identidad de la institución. El uniforme titular o el uniforme oficial es el amarillo con azul. Sí. Y es lo que yo he criticado muchísimo, temas de selección nacional. Que me sacas el negro, el uniforme negro, sacas el uniforme negro, que te sales completamente de tu identidad, te sales completamente de tu esencia. Okay. Bueno, yo te voy a decir, después de este momento tan abrupto que vivimos. Tan bochornoso. Sí, tan bochornoso. Me quedé así. Qué cochambrosa tiene la mano. Estamos hablando de playeras. Oye, estamos hablando de playeras, estamos hablando de fútbol. Discúlpame. ¿Yo qué dije? Perdón. A mí cuando me dijiste el negro, yo dije, el uniforme negro, me asusté. Te exaltaste, ¿no? Me exalté, dije, ¿te exaltaste? El uniforme negro, ¿no? Yo qué pienso, que detesté. No, oye. Espérame. Ahora te voy a aplicar la que tú aplicas. No tengo la menor duda que pensaste en otra cosa. Detesté el uniforme verde y el rojo. No tiene nada que ver con la institución, nada que ver, nunca, es más, con todo respeto, pude haberlos adquirido, pero me dolían los ojos, la verdad, no me gustaba, porque no tiene nada que ver, ni para el portero. También critiqué mucho a Rogelio Rodríguez, que lo usaba, y aparte que lo usaba, se le veía horrible, y todavía el durito, pero... ¿Sí tiene los colores? Los colores, y bueno, dices, pues pasa. Mario, vámonos. No, yo la verdad, lo mismo, o sea... Sí están, la verdad, fuera de... En esa sí estamos en el canal, sí, ¿no? Sí, fuera de orden, sí. de esos colores. Y digo, siempre voy a estar en contra de que se usen colores que no son de la institución. Pero no sé por qué, si el Barça, el City, el Real sacan uno y nos... Oye, ¿viste la nueva playera de los europeos? Y nos vamos con eso. O sea, uniformes que no tienen nada que ver con la institución, pero nos gustan esos. Exacto. Llámese Juve, llámese Chelsea. Pero es que ellos cuidan mucho. Ellos sí los cuidan. Pero bueno... ¿Pero por qué se llama así? Porque son más. Hay que tener. Oigan, vámonos. Vamos con los comentarios. Vamos con comentarios de la gente. Hincha. Recuerden que hay actividad, hay una promoción que para que ustedes tómense la foto con el jersey más feo o uno de los que les mostramos ahorita. Tómense la foto, súbanla a nuestras redes sociales y la foto con más likes a los comentarios. Súbala a los comentarios. Tómate la foto, súbala a los comentarios. La foto con más likes. Se va a una cena con el equipo desde la barra, una chévez y una botanita y hablamos. Chuy, vámonos a los saludos porque ya viene el duelo de LB contra LB. Venga, y venga. Y siga compartiendo esta transmisión. Chuy, se va a papear por quedar su primer autógrafo. Es todo, Chuy. Pero en la nota. Y va a vender la foto. Saludos. Alfonso Adán Garza dice saludos a los cuatro arriba mis rayados. Hugo Flores dice saludos a Don Galleto. ¿Quién será Don Galleto? Eso cuenta como interacción también, ya. Dale. Don Pablo el Tigre Mireles dice buenas noches, mis estimados. Ahora sí, muy gustosos los rayallorones. Sí, dice mi compadre. Víctor Daniel Pérez dice buenas noches. Antonio Quintero, mi compadre Colito, saludos. Dice, tiene mejor diseño las playeras que usamos en el equipo del barrio. Saludos a César Solís, saludos Chinito, saludos Jacob. A toda la gente que nos está viendo, saludos a Miguel Castro que dice, saludos desde León, Guanajuato, aquí contento porque ganaron las rayadas y las playeras del Monterrey, pura calidad. Saludos, buen programa, otro amigo acá de mi compadre. Sí. Dice Miguel que esos
De los Tigres, ni los de la basura se los quieren llevar. Saludos a Germán Rodríguez, a Enrique Bartier y Juan Pablo Mireles dice, ah, mi hincha, foto con la playera más fea. Yo jamás me pondría la del Monterrey. ¿Qué onda, Mario? ¿Qué tenemos? También quiero mandar aquí un saludo para... Sí, saludos para todos los enfermos que ya, están solos ahorita. La gente de la interacción. Nieves Ruiz, Adrián López, un saludo, gracias por seguir las transmisiones todos los miércoles y empiecen a subir las fotos, Raza, para irnos a la convivencia ahí con... ¿Con qué arrancamos? De la barra. Las campeonas y de ahí vámonos. Muy bien, el duelo. A ver, antes de entrar, ya de lleno. Ya quiero entrar. A lo de Rayo. ¿Tienes derecho de réplica a lo que te dijo nuestro compañero? Ya nos vamos, producción, derecho de réplica. O empezamos y vamos primero con las Rayadas. Ay, qué bueno que haya un resumen de 2 minutos, me dijeron, de un campeonato. Todo lo que abarcó el campeonato de las Rayadas. Apaga la luz y vámonos. Bien hecho. Ahorita voy a decir eso. Van los penales que yo me voy a dar la vuelta, no quiero ver esto. Muy bien cobrado. Fue la única que se puso ahí. Por la capitana. ¿Ella cómo se llama? ¿La única que no se movió? Ledesma. Sí, ¿no? Zuli. Zuli Mercado. Sí, Zuli Mercado. Eso, Soli, sí, yo creo que, portero. Que a la portera Dios le falta un poquito más de, actitud, ¿no? Meterle un poquito más de actitud a la portera de Tigres. Parecía se me hace que fue la clave. Si hubiera estado Ofelia. Si hubiera estado Ofelia Solís, otra cosa. Nada más te voy a decir, la portera se adelantó. Sí, se adelanta muchas veces y no hace nada. De todas. Y aquí un poquito de actitud de la portera de Tigres, insisto. Mariana Cadena, tal vez también, ponerla un poquito más nerviosa. A diferencia de esta portera que fue la diferencia completamente. Karen. No, es ella es Jackie. No. Ah, sí, cierto. Es Jackie Ovalle. Mira, y luego dicen que por qué uno les voltea. Hay Rebeca Bernal, bueno, que también se muy segura. Y para pues ya después de fallar tantos penales, ya tenían que ser seguras, ¿no? Es que esas tres que ¿En tiraron. Otras, ¿En otras series? No, esas tres que tiraron son las más seguras de Rayadas. Pero ya le tenía miedo de esas tres fallado. Para atrás. ¿Quiénes eran las que. Ya las habían que fallado. Y nuestro símbolo. Nayeli. Nayeli. Pero Monterrey se preparó para los penales. Fue una de las estrategias que ellas buscaron, sabiendo de la peligrosidad que tenía Tigres, sabiendo del potencial ofensivo que tienen, aunque no estuvo Stephanie Mayor, que por la suspensión de la agresión en el partido de ida, Tigres tenía herramientas, tenía armas para poder mira, ahí pelear. Era el momento justo para apagar la luz, ya no teníamos nada que hacer, ya eran campeones, vámonos, ¿para qué quieren luz? Cuesta mucho, se desgasta. Oye, yo les recuerdo que en el Oxxo pueden pagar la luz, ¿eh? No, si el problema no es eso, el problema es que nosotros tenemos nuestros tiempos y ustedes quieren alargarle en un campeonato. Yo voy con esto, va. Mientras se están entregando las medallas de campeón manchado, va. Primero voy a decir esto. Lo que yo me quejo es que se definió algo en la mesa que no. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Okay. Va, espérame. Va. Se queda en la cancha. Y ayer voy a hacer junto con Pegado lo que me dijo Rafa Martínez. A mí me molestó el proceder del equipo de Fútbol Monterrey. Porque hay una regla en el barrio. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Si el árbitro no detectó lo que pasó, pues no había pasado nada. En la final pasada. Deciré Monsiváis que ya está catalogada como una jugadora sucia, que puede ser un ícono rayado, lo que quieras, pero ella es siempre va mal a la jugada y lo había hecho también en el primer partido. Aventó la final pasada a Ferral. ¿Sí, Ferral? La del otro central, sí. La aventó y casi chocó con el poste y más o menos ahí quedó, pero no pasó nada. Y nadie se quejó. Es fútbol. Hay calentura. ¿O no han jugado fútbol? No, dígame, ¿sí o no? ¿Han jugado fútbol? Digo, yo sí. Dale, dale. ¿Ustedes? Termina de desahogarte. Bueno. Termina de echar la madre. Entonces, termina de echar yo le digo a Rafa que a mí me molestó el proceder de los Rayados porque a final de cuentas no se jugó parejo, no se jugó en las mismas circunstancias. Bueno, Rayados lo que hizo tácticamente hizo lo que tenía que hacer para anular un equipo como Tigres. Pero... quitaron a Stephanie Mayor. Stephanie Mayor es la que mueve el pandero arriba. Katy Martínez ni siquiera andaba porque venía lesionada. ¿Y qué pasa? O sea, Tigres... Sí, es un factor. Fue un factor. Entonces, me ganaste, pero no me ganaste en igualdad de circunstancia. ¿Por qué estaba Stephanie Mayor en el estadio? Porque tenía que estar. Estaba en la grada.
O sea, dice Rafa, ¿por qué está ahí? Se le aplaude. Mira, le han aplaudido a más a jugadores peores que mal intencionados. Era la segunda tarjeta, es la primera vez que suspenden a Stephanie Mayor. Y sí tiene que ver. Sí tiene que ver en el historial. Porque me dices, oye, es una jugadora como decir que reiteradamente se mete en problemas. No. ¿Ok? Y, Rafa, dijiste al minuto 9:40. Con 9:40. Espérate, un paréntesis. Dice Rafa, este es el barrio. No, este no es el barrio, es profesional. Bueno. O sea, por eso, tirando. Pero ahí todos vienen de las canchas del barrio. Ahí dijiste en el programa ayer, al minuto 9:40 aproximadamente, que te dijo Linda Cavazos, para que veas que sí los veo, le dijo Linda, oye, pero me surtieron a Katy, así, pero la portera me surtió a tal. Hubo un penal que no se marcó sobre María Sánchez. María Sánchez, porque primero le pegan a María y María va a dar con la defensa y no se marcó. Qué casualidad que es la esposa del árbitro Santander que no nos marca penales, pero era un penal clarísimo. Pero va de nuevo a lo que iba, que se me fue por estar diciendo esto. O sea, tiene su acordeón el señor. ¿Qué? Sí, no, la cuestión es de que... Va. ¿Te puedo contestar tantito? No, porque es con Rafa, espérame. Entonces, no, yo también ya traigo la lista. No, pero, es que... Pues ahorita le contestas a... le dijiste a Linda, bien claro que te dijo Linda, le pegaban a Katy, le pegaban a... Y dijiste, es una final. Entonces, ahí sí es válido que tu portera le pegue a Katy Martínez, que le peguen la otra, porque lo dijiste bien claro, 9:43. Es una final, pero cuando me la volteas, me dices, es que le pegó. Entonces, sí es cuando es rayado, la portera rayada le pega un trancazo a Katy, la déjame. Ay, sí, entonces, es una final. Ahora, 9:43, entonces no estamos midiéndolo igual. Y somos dos aficiones muy diferentes. Ayer lo dije y somos muy diferentes. La Tigres es más pasional. Y Rayados yo dije que eran tibios, pero tú dijiste... Nada más en las buenas. Que tú dijiste que eran mesurados. Tigres somos todavía mejor nada más en las buenas. Ya soltaste todas tus lágrimas. Y va lo último, Eso échame directamente. Nadie se dio cuenta de algo muy importante en el club de fútbol Monterrey. Sí. Y ahí vamos a hacerle un reconocimiento a esa persona. Porque yo no vi que enaltecieran lo que se hizo en la final, enaltecer la labor de las mujeres. Es la primera, Eva Espejo, la primera mujer campeona en México como director técnico en una liga. ¿Y qué se ha dicho? Nada, nada. Estamos en momentos donde la mujer se empodera, estamos en momentos que la mujer es muy importante. Y en el estadio de Tigres salieron cada jugadora con una mujer que más o menos se vistieron de acuerdo a una... a lo que se trabaja para el empoderamiento de la mujer. Ahí está la foto de Eva Espejo y nadie ha dicho nada. Esto es algo que debe sonar a nivel nacional e incluso mundial. Es muy importante una entrenadora. A mí no me gustó, tácticamente es una fregona. Ahora sí, pues si quieren, es una fregona porque tácticamente paró a Tigres, lo secó. Hizo lo que debió hacer y ahí está. Pero nadie está enalteciendo que Eva Espejo es la primera mujer entrenadora en un ambiente muy varonil, muy machista, y es campeona. Por favor, señores, hay cosas más importantes. Prefieren estar hablando de que Nahuel... La polarizada, que Tigres polarizó a todos. No, en serio. Ahora sí. ¿Ya terminaste de soltar todas tus lágrimas? Si quieres, le sigo. ¿Ya? Si quieres, le sigo. Ahí va. Un aplauso de Basta. El tema de este... Un aplauso. Aquí le dimos a Eva Espejo un reconocimiento en imágenes... Lo que nadie se ha preocupado por hacer, ni en las redes sociales. Nuestro buen Chuy se ganó una palomita. Muchas gracias. Oye. Y una estrellita, por favor. Tocando el tema de Stephanie Mayor, la afición de Tigres está argumentando o está comentando que Monterrey ganó esto sobre la mesa con la expulsión de Stephanie Mayor. Para empezar, Stephanie Mayor, al momento de la jugada, no había no estaba el balón en disputa, fue directamente ella a pegarle a la jugadora de Rayados. Dos, el tema de pedir la inhabilitación o pedir la revisión de la jugada es tema de reglamento. Monterrey no se lo sacó por debajo de la manga. Monterrey utilizó el reglamento y le salió. A final de cuentas... Bueno.
Yo también creo en Santa Cruz. ¿Fue en la mesa o no fue en la mesa? ¿Fue en la mesa? ¿Fue en la mesa o no fue en la mesa? Esa jugada se iba a revisar. Si el Monterrey metía protesto o no, como quiera se iba a revisar. Por ser no. Sin balón, una agresión. Entonces, ahora, yo le restaron a Tigres en la mesa. Claro, no, claro, ¿sí claro, o no? Sí, bueno. Sí, claro, claro. Pero te digo, es parte de un reglamento. O sea, no nada más ser rayados. O sea, es parte de un reglamento. Ahora, ¿por qué no se hizo la temporada pasada con la, donde Siremos y Vice, que es recalcitrante? Pero eso no es culpa de Rayadas. No, esto se, eso no es culpa esto de Rayadas. Ya es un precedente que se está marcando en la Liga Femenil. ¿Por qué? ¿Cómo jugó Desiree el partido de vuelta? Ah, no. Estoy ayer lo dije. De acuerdo, ¿sí? Con eso. Y sí te la compro. O sea, eso hizo que Desiree ya no metiera las mismas patadas que está acostumbrada. Yo lo dije, a meter. Y con mucho respeto, porque no me voy a meter jamás con una, y menos con una dama. Dije, jugó como una dama, dando pie a decir que se cuidó mucho de no hacer faltas. ¿Verdad? No, es fútbol. Sí, por es eso fútbol, te digo. Da patadas. Pues, sí, por eso, pero ayer el partido fue otra Desiree. Oye, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Que ella es canchera y hace eso. Como ahora, para que decirle, a la ahora Tigres le está echando la culpa a Monterrey porque pidió la inhabilitación de Stephanie Mayor. ¿Sí? Pero ¿quién fue la culpable de esto? La jugadora al momento de agredir. No se le echa la culpa a Monterrey. Ahora, es simplemente que no lo ganaron de la mejor manera. Y luego. Suspenden a Stephanie yo no, Mayor. Yo no sabía que lo dio. Stephanie Mayor saca una declaración aventando todo su currículum que nunca la han expulsado. Es que es válido. Pero si tú matas a una persona y nunca habías matado a nadie, entonces. No, espérame. Son palabras mayores. No, espérame. Hermano, en el fútbol se ha acostumbrado que el jugador a que expulsan y luego sale, oye. Durante 98.324 partidos nunca lo había sido expulsado esta vez. Y a veces hasta se lo perdonan. La suspensión ha pasado. Entonces no me digas. Ya si dices que ya estamos hablando de cosas, actos jurídicos que no van a pasar. O sea, aquí el detalle es, se dio un precedente en la Liga Femenil. Procedió. Pero que hubiera sido con Desiree. Pues ¿por qué tiene que ser con...? ¿Y por qué Tigres no pidió la inhabilitación de Desiree en su momento? Porque Tigres sí juega... Se les olvidó que podían hacerlo. Porque Tigres sí juega leal. Entiéndeme esto, eso no es culpa de Rayadas. Rayadas quedó campeona con o sin esta muchacha. No, pues por eso. Pero no es culpa de Rayadas. Entonces, te voy a decir reclámale mejor a tu jugadora. Ojalá, reclámale a tu jugadora. A inhabilitar o a hacer completamente... respetar el reglamento... pues ya le hubieran dado el campeonato a Tigres, el de contra Chivas, pues porque si era penal ahí de Tigres. Bueno, es que son cosas que no se pueden revirar atrás. El juego ya pasó. Con esta acción que pasa con esta chica de Tigres, van a pensarle dos veces las jugadoras para perder la cabeza. Por eso, tontamente, pero si lo hizo tantas veces, ahí va. Pero ¿por qué no la protestaron? Eso no es culpa de Rayadas. Es lo que quiero que me entiendas. No es culpa de Rayadas. O sea... Rayadas secó a Tigres, sí. Rayadas le ganó en penales. Señores, ya se acabó su comentario. ¿Sí o no que no estuvo esta fenomenal? Ah, claro que influye. Influye. A ver, yo quiero ver a Rayadas una temporada sin Desiree. Yo también. No, de hecho, yo también. No, yo para mí Desiree. Yo quiero saber una temporada que juegue Rayados sin Desiree, a ver dónde está el gol. Porque sin Desiree, ese equipo de por sí no ataca. Monterrey no ataca. Es más, no atacó. Ayer no atacó. Hay un detalle que no hemos visto. Y tú y tu comentario de hace rato pues, lo podemos enlazar con eso. A ver. Eva Espejo. La forma de jugar de Eva Espejo es una jugada. Es un sistema bastante conservador que utiliza mucho las bandas y tiene presencia ofensiva. No es indispensable deciré en el esquema de ella. Ahí tiene una muchacha que es Ailina Avilés. Ella tiene el potencial de ser igual o mejor que Desiree. Sí, bueno, definitivamente vamos a ver muy buenas cosas en los siguientes torneos. ¿La número 8? Bueno, perdón. La 18. No, la número 8. La 8 es Diana Evangelista. Bueno, cuadraza te voy también, a decir una cuadras. Cosa. Ah. Digo, ya cambiando el panorama. Que disfrute ver a Evangelista, ¿eh? Sí, caracolera. Oye, y tiene velocidad que no la alcanzan, hombre. Te puntea y se ve chiquita. Jugué con ella en la prepa y no la alcanzaba. Vámonos a ver. Póntale, ¿qué dice Rafa? Vamos a ver. Comentar lo que la gente nos está comentando. Dice Rafa Martínez, este no es el barrio, Michuy. Esto es profesional. Pero hay
Ay, ¿cómo se dice? Hay algo tácito, Rafa. No se puede, Rafa, es tácito. Oye, síguele, porque ahorita se me prende otra vez. Síguele con los saludos. Mira, mejor. Rafa, vente para acá un miércoles. Y acabo, somos los de casa. Vente para acá para ajustar cuentas en cuanto al tema. No, son... o yo voy el martes para que lo amarremos bien, porque, insisto, sí, tú tienes sentadas tus bases, yo también las mías, pero también hay reglas tácitas. No. Dice Yasmín Martínez Ovalle, saludos desde Escobedo, Nuevo León. Saludos. Saludos a David Martínez, David Llanes Espinosa, saludos, Dai, mi compadre. Dice porque ese paga la avenida. Jesús Martínez, buenas noches, ya los veo mejor porque ya no se atropellan tanto al hablar. Ahora sí se les entiende. Muy bien todo y sus comentarios muy acertados. Habla de los míos, sí, por supuesto. De los tigres, se ve que les gusta lo que están haciendo. Creo que están ganando más seguidores. Muchas gracias. Muy apenas les saben mover. Ahí si quieres comentarle, compartirlo. Un abrazo, jefe. Dice Juan Pablo Mireles, un verdadero árbitro expulsa a la portera por juego brusco grave. Pero como era arbitraje comprado, pues ya sabemos la historia. Ever Franco dice, esa mujer de la que habla fue la misma que hizo valer el reglamento y pedir la suspensión. Juan Perales dice, claro que tuvieron miedo, por eso solo así ganaron. Saludos desde Dallas, Texas. Juan Pablo Mireles dice, o sea, Rodro, las jugadores del Monterrey sí pueden pegar con la excusa del balón. Es lo que está diciendo. Yo todo el rato estaba escuchando. Si se da, desde ayer. Y si hay alguna situación, se tiene que ajustar, se tiene que penar. Dice Ever Franco, ojo, balón de por medio da lugar a apreciación. Mayor no tenía el balón de por medio, no se confundan. Jorge Cardona, les duele porque no pudieron ganar. Sí, duele. Y también me dio mucho gusto que se apagara la luz. Porque quiere decir que también la institución le molestó. Bueno. A mí no me gusta. Es que tenían preparada la fiesta, pero, o sea, desde que entran, la afición ya estaba encima de las rayadas, sí. Con llorona, le estaban gritando. Sí. Bueno, empezaron. Ese es un pique. Tenían preparada la fiesta. Rafa Martínez. Enorme, señores. Venga, Rafa. Dice Rafa, ¿cómo van a decir que Monterrey ganó en la mesa? Increíble. El partido se jugó en la cancha, Tigres no pudo ganarlo, Rayadas ganó en la cancha. No, señor. Mira, ellos lo acaban de aceptar. Se ganó en la mesa. No estamos bajo las mismas circunstancias. No estuvimos en las mismas circunstancias. Pero eso no es culpa de Rayadas. Porque se quejaron como llorones. Pero eso no es culpa de Rayadas. Y no se juega en las mismas circunstancias, ya lo dijo Chuy. Se quejaron como dice llorones que son. Ahora resulta que las Amazonas son Stephanie Mayor. Ja, ja, ja. Ever Franco, sencillo, es reglamento. Si existiera el VAR en la femenil, la expulsaban en el juego de ida. Exactamente. Ahí con eso te dijo todo, Chuy. Rafa Martínez dice, Chuy, la suspensión de Mayor se dio por una investigación de oficio, no por la protesta de Rayados. Tuvo ahora, que haber Rayados. El hecho de que no hubiera VAR le dio la oportunidad a Estefan Mayor de continuar en el partido. Si no se hubiera ido desde... presencia directamente. No, si hubiera VAR se hubiera solucionado desde hace mucho el partido. Sí. Si hubiera VAR, no estuviera de Cirey, no estuvieran 3-4 porque nada más pegaron. Rebeca Bernal también. Entonces, que haber sido. Por último dice Esmeralda García Pérez, saludos Mario, de parte de tu prima favorita. Abrazos. Oh, ya valió oro mal. Me valió oro con las demás primas. Ya sé, de eso se trata el comentario. Vamos a ver a la afición que empezó a calentar el partido. Viene. Respecto a esto, yo tengo una opinión muy particular y me van a disculpar. La afición de Tigres y de Rayadas Femenil es una afición muy especial. Es una afición que se enfoca en lo futbolístico, que le gusta mucho ir a ver a jugar a las chicas y poco caen en cuestiones de fanatismo. Yo creo que sé que parte de la afición de Tigres Femenil también cayó en esto, pero... cuando la afición del equipo varonil comienza a llegar al estadio y comienza a meterse al juego, comienza a cambiar este tono sí, claro. Del ambiente que hay en el estadio. Pero, y decían que por qué la directiva no enviaba los libres y locos, que qué pasaba en Twitter. Yo que estoy muy pegado a Twitter, un saludo para Rafa Martínez, que me sigue en Twitter y lo sigo. Pero decían eso. Que por qué los libres y locos no, como que no los convocaron como si fueran empleados del club. No quiero entrar en polémica si son empleados o no. No, si son empleados. Bueno, no quiero entrar, pero a la misma vez
la gente decía que por qué. Y yo también estoy de acuerdo en que no. Porque es un ambiente diferente. Es un ambiente diferente. Con esto no digo que sea bueno o malo que esté una barra. Pero tú ves niñas, ves niños, ves familias enteras. Sobre todo eso. La gente que no puede asistir el sábado a ver a Tigres porque están los abonos vendidos, porque el boletaje está muy difícil de alcanzar. Fue el viernes. O sea, en Tigres varonil. Ah, perfecto. Se van a ver a la femenil. Porque también es un espectáculo ver a las chicas. Yo sigo a Tigres femenil, la verdad. Juegan muy bien. Te digo, yo no pensaría que fueran a perder contra Rayadas. Pero esa oportunidad que se da de ir al estadio. Rayados no por ganó eso ni esas un entradas. En la eliminatoria. De 6 partidos no ganó ni uno. Ganamos en penales. Por eso, espérame, porque se me va a mí. Se me va a mi participación. No te conté como. A lo que voy es eso. Mucha gente aprovecha la liga femenil para ir a ver, para ir al estadio, para ir al ambiente, eso de los celulares. Los pocos libres y locos que van, la gente que canta, o sea, ese es el... Es que no van libres y locos, va en la misma afición. Sí, sí, la exactamente, los o sea, sí. Sí, pero deberían dejar que entrara la barba, que le diera ese color. Ese color, también, nada más ambiente, sí hablar con los libres y si le sabes que nada esto, más trata de hacerlo... Es que no creo, también que ellos, no creo que ellos se presten. Pero, ¿para qué si el mismo fútbol femenil te da para que la gente se divierta? Exacto. O sea, la misma gente femenil está haciendo los cánticos. El color está bien. El color, o sea, ellas traen su... Ferral, Katy Killer, o sea, traen sus bandas, o sea, respeto mucho Libres y Locos, no comparto muchas ideologías, pero no hay por qué meter una barra en el femenil. Pero ¿a poco no te viste que escuches los tambores? Pero, los metales, pero hay tambores en el femenil, o sea, hay alguien que lo hace sin ser barra. ¿Qué necesidad tenemos de llevar la barra? Ahora, ahorita estás en el momento en que la afición de Tigres femenil tiene su propia identidad, tiene su propio... Ahí estoy de acuerdo. Su propia línea. No tienes la necesidad de meter gente del varonil porque la misma gente de femenil está haciendo su propia historia. Sí, es correcto. Por eso te digo, no tienes... Pero está yendo gente. O sea, no podemos evitar eso. Está yendo aficionados de Tigres varonil. O sea, y Tigres y Rayos varonil. Digo, si esto ocurre, yo no veo por qué también limitan a la barra. Uh-huh. Y ahora vamos a un tema muy parecido. Muy parecido a lo que estamos aquí comentando del portero de Tigres, Nahuel, de lo que... Ahí dicen que aventó un peluche, no sé qué es lo que avienta. Se le olvidó aventarlo al medio tiempo. La producción del streaming le pidió que lo hiciera porque él no iba a estar en el con Antonio Nelly y con Gaby Batocletti, iban a estar en la narración del streaming, que por cierto también se hizo mucha polémica, en la cual también participé, que la gente se volcó en el streaming porque considera la afición que el canal que lo transmite también apoyó mucho lo de Stephanie Mayor. Entonces, mucha gente empezó a hacer por streaming. Bueno, Nahuel dice, a mí me dio la orden la producción que yo lo aventara. No sé, ahí sí te voy a ser sincero, no sé. Mira. No está cerca ninguna jugadora. Voy a tomar un comentario de Rafa del día de ayer. A ver. Porque yo también veo el programa de Rafa y de Linda. Dice... No hagas cosas malas, ¿sí? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero están muy lejos de ella. Sí, pero independientemente que dice... es la acción. No es tanto de que agarres un peluche y lo avientes. Lo más que puede llegar el peluche, no, la distancia no es tanta. Es la acción que estás en el ojo del huracán, porque cualquier actitud o cualquier situación que haga Nahuel Guzmán te va a dar de qué hablar. ¿Eh? ¿Por qué? Por los antecedentes que ha tenido Nahuel Guzmán. Te lo dije la vez pasada, del más envidiado, de que si tú haces algo te va a estar pegando la gente. Es lo mismo Nahuel, es de los más odiados aquí en el fútbol regio. No, sí. Entonces... Es el más querido. Por eso, pero... Entonces, hace eso y sabes que le van a tu pie. Ayer había una polémica en grupo de WhatsApp. A ver, ¿qué no hizo Jonathan Orozco? A ver, ¿qué no hizo? Sí, pero, sí. Fíjate, Jonathan esto es algo muy tigre. Es el pionero de eso. Espérame. Esto es algo muy tigre. Todo lo que hace Tigres, bien o mal, lo justifican. Nunca Tigres ha aceptado algo que han hecho mal y lo han aceptado. Todo se justifica. Es que Nahuel Guzmán hizo esto. Es que Jonathan Orozco también. Es que Guiñac se le plantó al árbitro. Es que Cuauhtémoc Blanco también. Bueno, es que más Rayados. Pues Cuauhtémoc Blanco es americanista. También, independientemente. Todo lo justifican, todo se comparan. Es que Stephanie Mayor lo hizo. Es que también Desiree lo hace. Acepten las consecuencias. Tomen nota de si hacen algo mal. No está mal pedirle una disculpa o aceptar el error. A ver, ¿Nahuel le pegó a alguien? Estaba a 7 metros de pegarle a alguien. A ver. Cuando... ¿Cucu? No, espérame. Estoy armando el argumento. A ver.
Cuando no le salen las cosas a Nahuel, ocurren ciertas situaciones. En la final de la Conca Champions, cuando Monterrey le gana el campeonato a Tigre, Nahuel baile y le quiere dar un cabezazo a Nahuel a Layún. Son actitudes antideportivas, son actitudes cuando no se le dan las cosas, empiezan ese tipo de situaciones. Y si no recuerden contra León, ¿cómo fue el pleito del Piojo Herrera y Nahuel Guzmán contra la afición? Fíjense, lo dije hace rato y lo dije frente a la cámara. Somos diferentes aficiones. La afición de nosotros, de aquí cuando para acá, no se les da las somos cosas, pasionales. Y de aquí para allá, por eso les dan pecho el equipo frío que tienen, por eso no tienen refuerzos, por eso les va como les va. Fíjate. Y ganaron un campeonato en la mesa, aunque se enoje Rafa. Ahí te va. Rayadas le gana el título a Tigres Femenil en el Universitario. A mitad de una transmisión les apagan el estadio. Yo les pregunto, en la final que tanto mencionan, que tanto se pavorrean, la final del 2017, Tigres le gana Rayados en el BBA la final, y les pregunto yo, ¿Monterrey les apagó la luz? No, ¿Monterrey los quiso correr de su carne asada? Te voy a decir una cosa, ¿y qué pasó? Soltamos un comunicado a los Tigres disculpándonos porque alguien le bajó. Entonces más vale pedir perdón que pedir permiso. Sí. Mira, prefiero mil veces yo saber que mi institución le caló lo que pasó a que les pase de noche. Exactamente. ¿Estás de acuerdo que esto no es un error? No, pero esto fue premeditado. Sí. Porque eso no es un equipo grande. No me vas a decir que las luces del estadio son solo switches. ¿Cuándo dije yo? Eso no es de equipo grande. No. El equipo grande es a base de campeonatos, Mario. En base a tirarle campeonatos. Eso y actitudes en las buenas y en las malas. América sacó su Ódiame Más y dijimos que no era momento de sacar algo así. Ni Tigres ni Rayados van a dejar de ser grandes o chicos nomás por apagar los focos del estadio. Pero por favor, no salgan con esas cosas. Depende mucho las formas, depende mucho las actitudes. Oye, en las buenas y las malas. Y un peluche, hombre, qué bárbaro, en serio. No, nada más es el peluche, Chuy. Para estar demeritando. Aquí para acá. No nos pasa de noche lo que pasa. De aquí para acá, sí. Y coincido bastante con lo que dice Chuy, de que es una directiva, o sea, y todo lo que está alrededor de Tigres les da vergüenza y les da coraje haber perdido una final. Qué bueno. Ahí no están de repente Rayados diciendo, es que a mi directiva es Tigre. Y le faltan pantalones para tomar la situación por las riendas. Y tomar acciones contundentes para dejar de que Tigres se siga burlando de Rayados. Prefiero. La institución tiene que dar la cara en las buenas y en las malas cuando las cosas se te dan y cuando no se te dan. Pero, porque no es la primera ni la última vez en que Tigres no se le dan las cosas y ocurren situaciones extracancha que manchan el momento. Es el perfil. ¿Cuál manchan? Manchan el momento porque quedas mal de todo. ¿Y quedó percutido? Ahí está el campeonato. No se lo van a borrar porque le apagaron la luz. Yo qué bueno que la directiva eso. Estoy muy contento porque quiere decir que a mi directiva le caló lo que pasó porque ni yo estoy de acuerdo. Y tú me has dicho, ¿te dolió? Sí, me dolió. Yo no quiero perder campeonatos. A mí no me pasa de noche lo que pasó. Y no me gusta que se haya ido Katy, pero entiendo. No me gusta que se vaya María Sánchez, pero tengo que entender porque yo no soy parte de la activa, pero soy aficionado. Y qué bueno que a ti te cala porque eres aficionado. Y tiene que repercutir. Pero el club es la cara de toda la institución. Por eso, pero yo no me avergüenzo. Y teniendo ciertas ciertas actitudes bochornosas. No, ¿por qué? ¿Dónde trasciende a nivel nacional? Apagar la luz del estadio a mediación de una entrevista. Oye, yo he pasado a las 3 de la mañana después de un partido en el Universitario y los dos están perdidas. Yo a las 3 de la mañana, señores, estoy dormido para que vean que yo sí cumplo en mi casa. Que lo apelen. Ando en la calle viendo a todo el club la primera jornada de la femenil. Bueno, que nos den el campeonato una vez para apagar la luz. Pues que lo apelen, por lo menos apoyarlo en la mesa. Pero que vamos a apagar la luz, ponemos un poco. Eso es antideportivo, que no juegue la primera jornada. Aquí está, de aquí para acá somos de un estilo, de aquí para acá son otros. Por eso no les han comprado refuerzos, porque se conforman con lo que tienen. Ahí con está. Ese equipo. Por eso nos van a seguir trayendo refuerzos de cimarrones. Preocúpense por el Mundial de Clubes, papacito, no van a pasar ni al asiático como van. No. Por eso somos diferentes. Por eso, Rafa. Esto me gusta. Aficiones, Rafa. Venga. Estando en la final. Ya me calenté. Estando en la final hablamos. Soy diabético, hombre. No le muevan. Vamos con la promoción. Ya se tomaron la foto con la playera. Acuérdense que tienen que tomarse una foto con la playera más fea de su equipo
o del equipo contrario, súbanla aquí en los comentarios y la que tenga más likes, la foto que tenga más likes, se va a ir a una convivencia con nosotros. Pueden estar participando durante la semana. El próximo programa, que es el día... son varios días de que el va 29, a estar activa la promoción. El próximo programa, al final, vamos a anunciar a los ganadores. Quiero muchas fotos para que tengamos que llevarnos a los dos. Muchas fotos de esas playeras horribles que tanto nos gustan. ¿A poco no se te antojan unas cervecitas, una botanita? Y está que se agarren el chongo conmigo, pues total. Tengo aquí con... Bueno, del chongo no nos podemos agarrar porque ahora, no hay mucho donde agarrar. Si tienes argumentos para contradecir lo que está diciendo Chuy, pues mejor pues, tómate la foto para que en vivo tú le digas, ¿sabes qué, Chuy? Ganó Rayadas. Chuy ya preparó el plumón, hombre, para poner su primer autógrafo. Sí, pero en la nota para pagar y demás. Mario, Mario, me da mucho gusto. Producción 21, 22, 23, 24, 25. Sí, hubo bono. 25 interacciones de Mario Producción. Una más. Pincha, ¿qué dicen los comentarios de la gente ahí en las redes sociales? 26, vámonos. Déjame decirte que la gente se prendió con los comentarios de Chuy, con los comentarios de Rodro. Dice Natalie Rushman. Saludos, primo. Juan Pablo Mireles dice, ¿y qué tal una barra de animación? Excelente comentario, no hay aceptación, dice Everfranco. Ricky Cortés dice, Nahuel será recordado más por sus malas actitudes que por los títulos que ganó, como no aquel beso que se dio con el piloto al lado, Jiménez. Nada más del Superman Marín. Tiene 4 campeonatos, Nahuel. No va a ser recordado por eso. Va a recordar a los jugadores y a los equipos los recuerda por los campeonatos. Exacto. Entonces, Nahuel está después de Miguel Marín, 4 campeonatos, papá. No va a ser recordado por eso. Va a ser por los campeonatos. Bueno, no tenemos nada que decir, sacamos esos argumentos. Dice José Alfredo Martínez, saludos al Lobo Pecho Frío, Yoyo Trueques, Mesa. A todos ellos. Es más, bautícenlo ahorita con un Don Galleto. Para que se vaya con un lobo. Saludos a Sammy, Samuel López, saludos carnalito. Juan Pablo Mireles dice, en el BBVA no apagaron las luces porque no había quien lo hiciera. Todos se fueron. Ay. Ever Franco dice perfil tigre. Malos perdedores. Chuy, la suspensión de mayor se dio por una investigación. ¿Quién dice? Dice Rafa. Ricky, aunque no hubiera protestado, lo hubieran suspendido por esa entrada de mala leche. Y es de aguas con... Diferimos. Fue en la mesa. Aguas con las chicas. Que no te pase de noche es sacar un comunicado felicitando y comprometiéndote a mejorar el próximo torneo. O los típicos comunicados de felicitaciones, ¿no? A eso sí les gustan. Dice, la afición no ha apagado la luz, la apagó el club. Nada tiene que ver que sean pasionales. Se atienden solo a un jugador, malos perdedores. Por eso son diferentes, por llorones, dice Joaquín Carrizal Santillán. Ya se le quebró el celular. Ah, la de cada... La foto de él. Ay, los más pasionales, ahí está, verlos. Somos bien pasionales. Pues ya vámonos riendo. Oigan, nada más rápidamente, invitarlos a la barra que tenemos aquí en Ciber TV, en punto de las 10 de la mañana, el noticiero con Brenda Cavazos y de nuestro corte informativo a las 12 del mediodía. Y mañana jueves de 8 a 9, Nación Viral con el comandante Iram, Citlali, Carla e invitados. No se lo pierdan. Mañana jueves de 8 a 9 por Ciber TV, Nación Viral, con el comandante Iram, Citlali, Carla e invitados. Y el viernes no se pueden perder una película, una serie y un libro con Sofía Sorelli y Luis Osorio en punto de las 8 de la noche. Aquí por Ciber TV. ¿Qué onda? ¿Te quito la bronca? ¿Sí? ¡Ay, te el trabalengua! Le sacaste la vuelta. Los domingos a las 10 y media, Travesías Mágicas con la tía Sandy Celeste. Y los lunes por la noche, una nueva opción, es lunes con el Pollo y con Chelita Garza para que, siguen regalando vales de gas, en todos lados, yo vi a las 8 también, muy activa Chelita, un abrazo a todos ellos que siempre nos ven, no se pierdan el lunes, un muy buen cotorreo con ellos en punto de las 8 de la noche, y también no se pierda nuestro cotorreo financiero con Borben y Dagago y todos los martes y viernes. Cotorreo financiero con Bomber y Dagago todos los martes y viernes. Miércoles, martes y miércoles, ¿quién están? Desde la barra con la afición, los martes está Rafa y Linda, los miércoles estamos nosotros, a las 8. Martínez, Jonathan, Ortiz, Mario Martínez, Rodro Villaseñor. Ya nos estamos despidiendo, Mario, últimos comentarios. Ya gracias por la compañía, excelente programa como siempre, pasen felices fiestas, cuídense, feliz Navidad a todos, nos vemos aquí el próximo miércoles. Y ojalá Santa Claus nos traiga otro campeonato. Oye, ¿con femenil? ¿Con qué nuevo apodo sales el día de hoy? El participativo, no sé. Jonah. El mil apodos. Jonathan. Pues muchas gracias por acompañarnos. Los saluda su compadre hincha. Les deseo que pasen muy felices fiestas.
que no se pongan tan bravos como mi compadre Chuy. Pero muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios. No se olviden de participar para vernos el 5 de enero echando cheve. Gracias. Chuy. Pues bueno, ya después de todo lo que me pasa por ser diabético, andar bien alterado, gracias. Saludo a Rafa y a Linda, que pronto nos vemos para aclarar y seguir este duelo que traemos entre DLB y DLB. Pues bueno, desearles, antes que nada, ya felices fiestas, una feliz Navidad este viernes. Ojalá la puedan pasar en familia, con los seres queridos. Un abrazo, bendiciones y muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que estamos teniendo la gente desde la barra, que no solamente somos nosotros cuatro, siempre tenemos el apoyo de producción, de toda la gente de producción, las cuales les agradecemos mucho que nos aguanten lo que nosotros inventamos aquí a veces. Y a nuestra jefa Sofía Sorelli, muchas gracias por esta oportunidad, estamos muy agradecidos y esperemos seguir dando resultados de algún modo. Un abrazo a todos. ¿Cumpleaños la jefa? Ah, jefa. Se me olvidó el regalo en la casa. Lo dejaste arriba del piano. Sí, lo arriba del piano lo dejé por venir temprano. Pero no, muchas felicidades, bendiciones, jefa. Que la pase muy bien. Yo sé que se va a divertir. Y bueno, que pasen muy felices fiestas. Nos vemos la próxima semana. Ahorita va a despedir Rodro. Y lo que les digo es, esto del fútbol hay que divertirse. De aquí salimos muy contentos. Somos amigos, somos cuates. Y ustedes también deben de salir así. Aunque el campeonato se ganó en la mesa. Dale, Rodro. Quiero mandar un beso muy especial a mi hija Michelle. Le mando un besote y un abrazo a mi hijo Alexander, que casi nunca digo nada, pero un abrazo a los dos. Que pasen bien. Felices fiestas. Échale. Antes de despedirnos, Rafa, vas a tener a Chuy próximamente de frente a frente. Nada más te recuerdo, él ladra, no muerde. Entonces, sin problema, para que no estés tan a la defensiva. Y bueno, queremos desear el equipo de desde La Barra para la Afición y Ciber TV, les queremos desear una muy feliz Navidad, que la pasen con sus seres queridos, mucha paz, mucha armonía, mucho amor, disfruten las fechas, disfruten el momento, si tienen a sus padres, a sus familiares, denles un muy fuerte abrazo. Aquí nosotros desde La Barra les deseamos que sea el mejor de los... De las fiestas, porque todavía falta año nuevo, todavía no. Sí, el sentimiento. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Sigan participando para que nos acompañen el próximo miércoles 5 de enero en la dinámica que estamos teniendo. Recuerden, una fotografía con su ugly playera. Entonces, bueno. Mario, no importa que qué. No que importa. Tu Navidad sea azul y blanco. No importa. Que tu Navidad sea azul y amarillo. Lo que importa es que estemos juntos. Y el equipo de Ciber TV desde La Barra te deseamos ¡Feliz Navidad! Navidad. Bueno, gracias, gente. Pásenlo bien. Esta Navidad. ¿estás al aire? Ya salimos. No importa que tu Navidad sea azul y blanco. No importa que tu Navidad sea azul y amarillo. Lo que importa es que estemos unidos. El equipo de Ciber TV y desde La Barra para Afición te deseamos ¡Feliz Navidad!